¿Cómo ves el ambiente? ¿Cómo ves a Cucumatlán? Ya los oyes a los muchachos, a toda la gente. Ellos ganaron, yo no gané, ganó la gente. Una administración más donde todo el pueblo de Cucumatlán va a salir beneficiado. El mayor esfuerzo. Gracias, Enrique. Don Enrique, ¿qué significa ese triunfo para Cojumatlán junto con el triunfo del gobernador Silvano Aureoles? Significa que deben de tener una esperanza. El señor gobernador electo se ha comprometido con la gente más pobre, con los más humildes, con los agricultores, los pescadores, los ganaderos y con los industriales. No ha dejado ningún área que no se compromete el señor gobernador. Y aquí Cojumatlán dio su palabra de que los tractores que están pendientes de entregarse por una asociación civil, él los va a entregar. Eso es algo muy bueno para toda la gente de todos los sectores, industriales, ganaderos, agrícolas, pesqueros, lo de la salud, lo de la educación, el deporte. No hay un área que no haya tocado al señor gobernador que no vaya a atender. Y sabemos también la estrecha relación que tiene usted con el ingeniero Silvano. Espero que esa amistad que me ha brindado el ingeniero Silvano le rinda frutos al municipio de Cojumatlán y a su gente. Bien. Don Enrique, ¿veremos más vivienda aquí en Cojumatlán? Por supuesto. Es uno de los pendientes que quedan de por cumplirse. Se ha ido avanzando, pero queda mucho por hacer en el respecto de vivienda. Y eso, y la salud para mí es lo más importante. Vivienda, salud, educación, deporte, todas las áreas. Pero enumerando lo más importante para mí es la salud, la educación, la vivienda, para que cada matrimonio tenga privacidad. ¿Rompe récord 5 veces presidente a nivel nacional? Esa estadística no la sé. No la sé, la voy a consultar, pero al final de cuentas creo que he demostrado humildad, pero si de algo sirve 5 veces presidente municipal es para aplicar esa experiencia que Dios me ha dado en favor de la gente más necesitada. Entonces no hay sexo malo. No creo que ya aguante el cuerpo. Porque es la reelección ya, don Enrique. Don Enrique, ¿y qué mensaje le daría usted a sus contrincantes? Agradecerles que hayan sido parte de la democracia en Cojumatlán, porque yo les comentaba aquí a la gente de Lienda, a los funcionarios, que me siento orgulloso de haber abierto la democracia en Cojumatlán en 1990. Y ellos, una vez que hicimos camino de la democracia, ya está participando libremente todo el que quiere participar. Y anteriormente no había esa posibilidad de que se participara como candidatos. No la había, estaban cerradas todas las puertas. Hoy estábamos festejando con ellos que los tiempos han cambiado. Hoy cualquiera que quiera ser candidato lo puede ser, si bien por un partido o bien independiente. Si no tienen un partido que los arrope, pueden participar como independiente. Ya ve que esta elección en todo el país tuvo frutos y hay un candidato ganador independiente en un estado tan importante como Nuevo León. Hay candidatos independientes a diputados locales en el estado de Jalisco y no sé dónde más, no recuerdo dónde más, pero una vez ellos abrieron, esos candidatos independientes abrieron lo que yo hice en 1990. Yo me postulé en ese tiempo por un partido y ellos están postulando independientes y la han ganado. Eso quiere decir que los partidos políticos van para abajo, todos van para abajo. Hoy ganan las gentes, no ganan los partidos. Muy bien.
Por último, Enrique, por mi parte, sabemos de que hiciste un gran proyecto con el ingeniero Silvano y usted para darle un fuerte impulso a la isla de Petatán. Ah, sí. Sí, el turismo es algo que le falta explotar a Cojumatlán. Yo he dicho que el turismo es un potencial para que haya generación de empleos, que haya ingreso al municipio y habiendo turistas, hay dinero para los restaurantes, hay dinero para todo el turismo. Les recuerdo, médico, que el primer ingreso de México es el petróleo y el segundo ingreso es el turismo. Y en Cojumatlán hay forma de explotar el turismo, pero en todo su potencial. Ok, gracias, gracias, don Enrique. Okay. Gracias a ustedes. ¿La diferencia cuánto fue? ¿Qué? Abrázalo, levanta el papelito. ¡Gracias!
Hola, Carmelita, ¿cómo estás? Buenas. ¿Qué dice? A ver, regálame una foto, espérenme.